estamos de fiesta porque lo encontramos dando cobertura desde República Dominicana a un evento que promete ser histórico para nuestro país. Se trata del Flavor Fusion Fest, que en el cual se va a hacer el mangú más grande de toda la historia. Se está hablando de 1200 libras. Y para eso tenemos a Mica Alcobel, quien va a explicarnos todo lo relativo. ¿Cómo te sientes, Mica? Pues, cada vez que me hacen esa pregunta me río. Me siento bien estresado. Bien, te veo con mucho optimismo, mucho ánimo de lo que va a suceder allá en Nueva York. Sí, claro, estamos positivos. Creo que es un evento hermoso que se ha hecho con nosotros y con el apoyo de un equipo de muchas personas, chefs, profesionales, comunicadores, prensa, parte gubernamental, de manera institucional. Y yo creo que va a ser un éxito el evento y se pinta algo muy interesante. Bien. Amica, ¿tú no puedes explicar de dónde viene la idea de tomar esta iniciativa de que República Dominicana tenga recogido el mangú más grande del mundo? Bueno, durante la pandemia nos pusimos creativos, como siempre, y nos aburrimos mucho, no podemos estar sentados, somos personas inquietas. Hablé con la chef María Marte y con la chef Pamela, mi esposa, y le dije, bueno, señores, yo creo que para estar haciendo nada aquí, vamos a ponernos a producir algo, a crear algo. Y empezó como algo pequeño, como una idea, se ha convertido en todo un festival gastronómico, entretenimiento, que va a poner un grano de arena a lo que es la gastronomía dominicana, la gastronomía latina, sacándola un poco del charco, sacando la gastronomía e interpretándola y elevando el nivel que se le va a dar a este plato tan emblemático a nivel mundial, donde se habla de mangú, se habla de República Dominicana. Así es, así es. ¿Y cómo ha sido la logística? ¿Cómo usted ha planificado la logística? Pues me imagino que deben tener una gran cantidad de plátanos, una gran cantidad de elementos que se necesitan para hacer un mangú como al buen estilo dominicano. Bueno, primero tenemos un equipo de profesionales trabajando con nosotros. Segundo, esta logística se creó hace un año y medio. Rentamos un sitio y nos quedamos un mes dentro de él planificando todo lo que va a pasar. Hicimos que para darle un toque auténtico a la receta tradicional, para quienes mangú es plátano majado con cebolla. Entonces, para mantener esa receta original, conversamos con el alcalde del ayuntamiento de Tamayo, señor Oca, y él está proporcionando 4.500 plátanos que ya están de camino desde la República Dominicana. Hablamos con COPE Vive, que es una agropecuaria, una organización sin fines de lucro agropecuaria, una cooperativa en La Vega, con el señor Alex también. Ellos están proporcionando la naranja agria y están proporcionando las 450 libras de cebolla que se va a hacer. La empresa Proorganic nos está colaborando con el transporte de los plátanos, la cebolla, la naranja agria y el molde, que es la isla de República Dominicana, en un material que se llama aluminio inoxidable y tiene un baño de María debajo con electricidad. O sea, esta wow. Logística ha sido bien compleja, digamos. Bien, yo me imagino, ya se me hace la boca agua, me imagino esa pero... Y me dicen que hay muchos requisitos que ustedes deben cumplir, que es un reto interesante. ¿Cuál tú crees que sea el reto mayor que ustedes todavía tienen, todavía esa espinita de que caramba, lo vamos a lograr? Bueno, como siempre les digo al equipo, ya cuando me hacen esa pregunta, a mí lo que menos me preocupa es el mangú. Es lo que menos me preocupa. O sea, yo con el equipo que tengo, eso yo lo hago en 2 o 3 horas. Yo creo que el reto aquí es venir con un evento nuevo durante una pandemia, un evento con una logística totalmente diferente a todos los eventos donde se exponga la gastronomía. Si seguimos cocinando para los dominicanos, nuestra gastronomía se va a quedar en República Dominicana. Yo creo que el reto acá es llevar nuestra cultura, nuestro folclore, nuestra música, nuestra comida a otras culturas para que la interpreten y la conozcan. De esa manera, el país puede crecer a nivel cultural, a nivel gastronómico. Si hablamos de una gastronomía moderna en el mundo de hoy en día, entonces necesitamos llevarla y sacarla del charco.
recuérdate que los grandes éxitos deportistas, músicos dominicanos no lo hicieron en República Dominicana, lo hicieron fuera del país. El Grammy se ganó fuera, la medalla de oro se ganó fuera. Entonces es igual, la gastronomía debemos de sacarla de República Dominicana. Y ese ha sido el tema más difícil, porque todo el mundo me decía al principio, oh, ¿y por qué tú no lo haces en República Dominicana? Yo no lo quiero hacer para los dominicanos, yo lo quiero hacer para los peruanos, para los mexicanos, para los italianos, para los españoles, para toda aquella persona, tailandés, para un asiático, que desee saber cómo el dominicano interpreta la comida, cuáles son sus sabores, cuál es su música, cuáles las especias que ellos usan, por qué el orégano dominicano sabe mejor que el orégano que compramos acá, y muchísimas otras cosas, que eso es lo que busca el festival. Por eso queremos hacer un festival universal, donde todos los años se pueda llevar a cabo un récord Guinness diferente y se pueda ir tal vez a presentar diferentes tipos de cultura latina diferente. Sí. Hermano, esta actividad se hace en el marco de un evento que ya es tradicional en el restaurante ruso de la ciudad de Nueva York, se trata del Flavor Festival. ¿Qué significa para este evento que se hayan reunido tres afamados chefs dominicanos a realizar el mangú más grande del mundo en precisamente en el marco de esta actividad? Bueno, yo creo que aquí la única famada es la chef María Marta, porque tiene 2 estrellas Michelin. Nosotros somos chefs que venimos desde abajo, de desplegar platos en Italia, mi esposa y yo aquí en Nueva York. Hemos adquirido un nivel, hemos aprendido, hemos estudiado mucho. Y tenemos lo que yo le llamo el grajo de la cocina de la calle, que no es más que todos los trucos que se aprenden y la agilidad que adquieres al cocinar en Nueva York. O sea, en Nueva York se te llena el piso con 300 personas en media hora y tienes que sacar los tickets rápido. Esa agilidad se aprende en la calle. Pero ya la chef María Marte le trae el caché, la altura que se merece al trabajar siempre comida o digamos gastronomía de alta cocina, cocina de autor, que es otro nivel y muchas técnicas interesantes. Entonces hemos aprendido un poquito de eso también y hemos seguido creciendo. Yo creo que lo importante acá es que juntamente con toda esta experiencia que tenemos nosotros callejera y laboral en la ciudad de Nueva York, con la base dominicana de nuestras abuelas, nuestra mamá, nuestro papá, y esa experiencia de María Marte, de alta cocina, yo creo que aquí se va a hacer algo muy interesante, se va a cocinar algo bueno. Y ayer hicimos una prueba, la última prueba la hicimos ayer del mangú, y estamos muy sorprendidos con los resultados, el sabor, las técnicas que se están haciendo. O sea, yo creo que después de este festival, el mangú va a tomar otro preámbulo a nivel mundial, y cualquier restaurante, de estrellas o no, o gourmet, Michelin, puede presentar el mangú en su interpretación, según lo entiendo. Un orgullo dominicano. Señor. Mira, y entonces, ¿cómo se da el junte de este equipo? ¿Cómo ustedes logran que la chef María Marta, que se radica en España, se unifique con ustedes para hacer este reto? Bueno, dice el refrán que Dios, ¿cómo que dice el refrán? Dios lo cosa y ellos se juntan. Entonces, yo creo que el equipo, el unirnos, el trabajar en equipo, fue algo que el Señor fue posicionando en nuestras vidas, nos fue poniendo en lugares donde al final pues terminamos juntos los tres. Tenemos una amistad muy hermosa, muy personal, una amistad ya nos consideramos familia. María para nosotros es un diamante pulido, que lo protegemos y lo valoramos mucho. Y ya mi esposa y yo pues, tenemos ya más de 6 años trabajando juntos. Y, como siempre, tú sabes, peleando ahí. Pero al final, pues la visión, conjuntamente sí, con la experiencia, la paciencia que ella tiene, toda esa energía que yo radico, hermano, como dice, pues hacemos un equipo interesantísimo. Y también tengo muchos chefs profesionales desde Chile, Canadá, España y República Dominicana, los team leaders aquí en Nueva York, el chef Lenín, el chef Marco, chef Henry, los muchachos de allá, chef Wandy, Carolina. O sea, hay un sinnúmero de 25 a 45 profesionales. El chef David Núñez de Mamasushi, quien es parte del board, no le gusta mucho la cámara, pero siempre está ahí cuando se necesita y es una persona leal. Le merecemos mucho respeto también, con mucha experiencia en comida asiática. Yo creo que el equipo que estamos formando también le manda un mensaje a República Dominicana,
de que sí hay muchos profesionales en el área culinaria que están haciendo un buen trabajo. Yo creo que deberían de ver lo que estamos haciendo y trabajar en equipo para sacar esa comida de allá. Hay mucha energía, hay muchos temas gastronómicos en la República Dominicana, pero si lo siguen haciendo para ellos mismos, van a pasar 20, 30 años en lo mismo. Hay que sacar de República Dominicana la gastronomía para que se pueda modernizar. Sí, mira, muchas personas, al igual que yo, que pretendo estar allá con ustedes, muchas personas van a ir a ver qué es lo que va a suceder. Inclusive vemos el anuncio de figuras que van a estar en el evento también, algunos cooperando, como artistas. ¿Cuáles sorpresas tienen ustedes por ahí? Bueno, la principal sorpresa es que es gratis, lo que le encanta a la gente. El evento es gratis, señores, gratis totalmente. Ahora bien, si usted quiere un trato VIP, si usted quiere tomarse fotos con Harry Hayden, que es uno de los actores invitados, usted quiere tomarse fotos con Brea Frank, con Daniela Polanco, Rubí Pérez, Exapil, Dominic Marte, y sigo la lista por ahí, Emi Antonio, Lee Burgos, tenemos un sinnúmero de celebridades que van a estar allá con nosotros, muchas personas que nos van a acompañar en esa área VIP. Si usted quiere acceso a esta área, sí va a tener que comprar un boleto. Pero entrada general es gratis. Habrán samples o probaditas de comida, de licores, de bebidas. Chinol está con nosotros. Contamos con el apoyo de Bar Reservas también, el Mirex, el Ministerio de Cultura. Yo creo que hay un número de empresas acá que están trabajando. Es bien fácil. Entra a nuestra página web. Es flavorfusionfest.com. Flavorfusionfest.com. Bien fácil. Flavorfusionfest.com o arroba flavorfusionfest. En cualquier plataforma social, usted busque esa palabra, Flavor Fusion Fest, y usted va a encontrar toda la información acerca del evento, de las entradas, dónde conseguirla, Eventbrite. Muy importante, David, muy importante. Si no te vacunan, ni te acerques por ahí, porque no te vamos a dejar entrar. Esto es para gente que se vacunó. Lamentablemente la ciudad de Nueva York tiene su directriz y no la podemos quebrantar. Si usted está vacunado, si usted le gusta el mangú, si usted quiere ser parte de la historia de su país, de América Latina, de Nueva York, necesita el 1 de octubre desde las 11 de la mañana para que sea parte de la historia del mangú más grande del mundo y de romper un Guinness World Record, que no es algo fácil, señores. Eso no es todos los días que se ve. Así es, así es. Gracias, Milka, gracias. Nosotros agradecemos esta voluntad que ustedes tienen de resaltar la buena dominicana a través de la gastronomía. Claro que sí, David. Todo el que desee venir, puede venir, señores. Flavorfusionfest.com. Flavorfusionfest, redes sociales. Escríbanle a nuestra hermosa Alejandra, que nunca pillar, que ella se encargará de darle todo el soporte que usted necesita. Bueno, pues cualquier cosa, pues con David Ruiz lo pueden hablar también. Así es. Nos vemos en Nueva York. Nos vemos ya el próximo viernes. No, a ustedes, nos vemos les digo, acá. Sigan en sintonía con FIFA, Expresión de Dominicanidad. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva Expresión de Dominicanidad. GenteRD.com.